Hey guys, good evening. Thank you very much for joining today. Just give me 1 second. Let me start sharing the screen with you. Welcome everyone. Thank you very much for joining. Thank you. Good afternoon. Ah, sí, good afternoon. Yo diciéndole good evening, perdón. One second. Okay, I'm going to start sharing the screen with you, and then I'm going to start, you know, passing the attendance, ¿verdad? Pasando la asistencia, ¿verdad? Para el primero, la primer toma, ¿verdad? De asistencia. Give me 1 second. There we go. Okay, so welcome to your session number 2, guys. This is session 2. Today is March 25th, and as you know, we have 16, ¿verdad? Como ustedes, bueno, de hecho ya se les había comentado durante la conferencia, ¿verdad? La próxima semana pues no hay clases debido a que pues el rubro educativo y también INSAFOR entra de vacación. Así de que esta semana que viene no hay clases. Las únicas 2 clases que vamos a recibir antes de vacación son la de ayer y la de hoy, ¿verdad? Y vamos a regresar hasta el próximo martes, ¿verdad? En este caso, pues, sería, ya les digo, el 6, creo yo. En efecto, ¿verdad? El próximo martes 6 regresaríamos de nuevo ya a las clases. Así de que para esa semana igual van a ser 3 clases más, ¿verdad? Martes, miércoles y jueves. Entonces, just don't forget that, ¿verdad? Vamos a quedarnos antes de vacación solo con 2 clases de 16, ¿verdad? Once we come back, cuando regresemos, entonces empezamos el conteo de esas, serían 14, ¿verdad? Esas 14 clases que tendríamos que cubrir. Así que let's start by passing the attendance. Just give me 1 second. Today is Thursday, March 25th. Y perdón si ven que de repente veo para acá, pero es que tengo en una está la computadora, que es donde los tengo ustedes, y tengo el monitor a la par donde veo lo demás. Entonces, let's start. Alicia, Xiomara, Belén de Esturcios. Alicia, Xiomara. No está. Ana Leticia Arias. Ana Leticia Arias. No está. Ana María Hueso Cortés. Ana María Hueso Cortés. Pero es esta la que estamos, ¿verdad? Déjenme ver. Dice acá. Ah, perdón. Creo que no es esta. Esta es. Aquí está. Give me 1 second. Siempre pónganle mute a sus micrófonos, por favor, para que no se escuche la bulla que, o el fondo, ¿verdad? Ahí. Vaya, comenzamos. Alexis Ernesto Flores Castillo. Present. Thank you. Arturo Efraín Serrano Sorto. Arturo Efraín. No. Carlos Arnulfo Vázquez Ramírez. Carlos Arnulfo. Present, teacher. Thank you. Siguiente. Carolina Yamilet Márquez de Barrientos. Carolina Yamilet. Daniel Jeremías Martínez Quintanilla. Present. Thank you.
Elsa Roxana Morales Jordán. Elsa Roxana. Elster Beatriz Juárez Torres. Present. Thank you. Jaime Humberto García Méndez. Present. Thank you. Jennifer Pamela López Moreira. Jennifer Pamela. Jenny Saraí Cruz Durán. Present, teacher. Thank you. Jorge Alfredo Marroquín Rivas. Good afternoon, present. Thank you. Karen Tatiana García Murillo. Karen? Tatiana? Okay. Kevin Emanuel Coreas Gallegos. Present. Thank you. Leslie Marcela López Cornejo. Leslie? Liliana Elizabeth Enrique Elías. Present, teacher. Present. Lourdes Michelle Hernández. Present, teacher. Ludivina Mendoza Quinteros. Present. Thank you. María Verónica Durán Rivera. Present, teacher. Marvin Santiago Ramírez Ramírez. Marvin, no está. Mélida del Carmen Rodríguez Ávila. Present, teacher. Thank you. Miguel Ángel García Cruz. Present, teacher. Rafael Ernesto Hernández Martínez. No está. Rodrigo Vidal Cortés Virula. Present, teacher. Thank you. Roxana Marcela García Ventura. Roxana Marcela. Roxana Maribel Torres. Roxana Maribel. Ruth Elizabeth Flores Bonilla. Present. Thank you. Sandra Gabriela Cortés Moreno. Sandra Gabriela. Stephanie Natalie Aguilar Martínez. Present, teacher. Thank you. Verónica Elizabeth Alvarado. Present. Thank you. William Ernesto Hernández Panameño. Present, teacher. Thank you. Voy a repetir nuevamente los que no están en clase. Vamos a ver si alguien se unió en ese momento. Arturo Efraín Serrano. Carolina Yamilet Márquez de Barrientos. Present. Ah, ok. Thank you. Elsa Roxana Morales Jordán. Present. Thank you. Jennifer Pamela López Moreira. No está. Karen Tatiana García Murillo. No está. Leslie Marcela López Cornejo. Present. Thank you. Siempre traten cabal de conectarse a la una porque esta es ya la segunda vez que le llamo, ¿verdad? Para la asistencia y ya es la 1:07. Luego tenemos Marvin Santiago Ramírez Ramírez. Rafael Ernesto Hernández Martínez. Roxana Marcela García Ventura. Roxana Maribel Torres. Sandra Gabriela Cortés Moreno. Y pues ahí termino. Thank you guys. Thank you very much for your response. Okay. Well guys, let's start. We are going to continue again with the same section, section one. And the name of that section, as we were saying yesterday, is It's Nice to Meet You, right? That's the name of the section. And yesterday we were working a little bit with the alphabet, right? There is where we stopped, right? And we were going to continue today with the same information.
Now, the aim or the objective for that particular, I would say, part in the section number one, it says, by the end of this lecture, participants will be able to spell their names and others, okay? So yesterday we were working with the alphabet, right? And you were, you know, saying it aloud, lo estaban diciendo en voz alta. And also we talked a little bit about, you know, some of the letters that might be a little bit confusing, right? Las que son confusas. For example, in this case, vowels, las vocales, que son A, E, I, O, U. Creo que les pasé un link de una canción de los 80, right? Que así se llama. A, E, I, O, U, right? Entonces, those are the vowels in English. And also we were highlighting, okay? Resaltamos un poquito. Some of the letters that are difficult to pronounce, ¿verdad? Like for a, no, not difficult, but they are a little bit confusing, ¿verdad? Que nos confunden un poquito, como la J, por ejemplo, que es J, ¿verdad? O la W, ¿verdad? Que es W. Nosotros decimos W, right? Pero en realidad, lo que está diciendo la persona es W, o sea, W, W, right? W, right? Entonces, and also, ahí nos quedamos y pues estuvimos a punto de comenzar a deletrear, ¿verdad? But before we move to that part, right? Because actually today we're going to do two things. Las cosas así principales de oído son dos. ¿Cuáles son? Spelling, and also verb be. Okay, vamos a ver un poquito del verbo to be este día. Verb be, it's simple, es bastante simple. De hecho, pues tiene muchas características, pero generalmente el verbo ser o estar en la mayoría de idiomas es un poquito caprichoso, un poquito, le gusta ser bien, bien diferente, okay? But we will talk about it later. Vamos a ver. Here I have some titles, right? Titles in Spanish es como un título, ¿verdad? No como like a queen or prince or et cetera, right? This is something different. It's distinto, right? Now, the titles that we're using here is Miss and Mr., right? Y también tenemos Mrs., right? So, ¿cuándo voy a usar Miss? Nosotros generalmente las maestras de nuestros niños les llamamos Misses a todas, ¿verdad? No, no hacemos este, no descartamos, ¿verdad? A todos les decimos una, es la Miss, ¿verdad? Es la Miss del niño, es la Miss de mate, es la Miss de ciencia, etc. Pero el título o the title Miss, ¿verdad? Solo lo utilizamos con chicas que están solteras, right? Entonces, en mi caso no podría utilizar un Miss porque I'm not single anymore, right? Entonces, utilizaría el de abajo que es Mrs., right? Entonces, when you want to say, or when you want to use the title Miss, right, with someone, you use it whenever you are talking to a single female, una mujer soltera. And you are using, or you have to use Mrs. When you are talking to a married. Hey guys, can you hear me? Yes. Yeah, I hear you. No sé qué fue eso, pero bueno, I'm back. okay, so I was saying, let me share the screen one more time. Give me 1 second. Okay, I was saying, right? Usamos Mrs. cuando de repente, pues, hablamos con alguien que está ya una mujer casada, right? In my case, I would go by Mrs., right? Bien, otra cosa importante. Cuando yo uso Miss, o cuando yo uso Mrs., o cuando yo uso Mr., ¿verdad? En este caso, pues, voy a tener cuidado, ¿ok? De tomar en cuenta el hecho de que voy a estar, por decirlo así, ¿cómo les explico? Ese el apellido es el que yo utilizo. Nunca digo Mrs. Marcela o Miss Marcela. Nunca digo Miss Anita. Nunca digo Miss Katy, right? Es el apellido.
Miss Rodriguez, Mrs. Ortiz, right? Or Mrs. de Duñan en este caso, right? Luego tenemos la letra M, okay? Along with the letter S, como Miss Chen. Cuando yo uso S en particular, ¿verdad? Sí lo puedo utilizar con personas, chicas ya sea solteras o no. Pero la palabra Miss es así, solo con chicas solteras. Y luego tengo Mister, que es para solteros o casados, en este caso los chicos, right? Entonces, don't forget about the titles and the way we use them. Because in El Salvador, we tend to use them in the wrong way. Los utilizamos de la forma incorrecta. No agregamos los apellidos, ¿verdad? Es Miss, Miss Rodriguez, Mrs. Ortiz, Miss Leyva, right? Mr. García, or Mr. Hernández, etc. Right? Entonces, solo los apellidos son los que nosotros vamos a utilizar. Muy bien. Bueno, aparte de eso, hay algo bien interesante que debemos chequear, ¿ok? And that is saying hello in English, right? There you have in your manual, en su manual, que por cierto, ¿verdad? Recuerden que ustedes pueden bajarlo de la plataforma, ¿verdad? Ahí lo tienen ustedes. O simple y sencillamente lo pueden... Si ya lo descargó, lo puede tener en su teléfono, etcétera, etcétera. ¿Okay? Así de que no hay problema, ¿verdad? En ese caso, usted escoge cómo lo quiere utilizar. ¿Okay? Luego tenemos acá la conversación, ¿verdad? We have the conversation and it says, hi, Matthew, how are you? He says, great, how about you, Lisa? Number two, good morning, Mr. Garcia, how are you? Oh, just fine, Alex. Thank you. Number three. Good afternoon, Brad. How are you? Not bad. Thanks. How are you? Four. Good evening, Mrs. Morgan. Hello, Miss Chen. How are you? I'm okay. Thank you. Right? Okay, so let's go ahead and try to go one by one. Okay? So there you have in number one, hi Matthew, how are you? How are you, por decirlo así, es como el saludo más común que vamos a escuchar, right? How are you? ¿Cómo estás? Okay. Vamos a ver, ¿hay alguna otra forma de saludar o preguntar cómo está la persona? ¿Han escuchado algún otro que sea distinto? Yeah. What are you doing, man? Perdón, hay alguien que está hablando, pero no se le escucha. Solo se oye como distorsionada la voz. Veamos. Teacher, WhatsApp. WhatsApp. Ajá, WhatsApp. Correct. ¿Qué otra conocen? Bruce, dígame. What about you? Oh, repeat it. What about you? Ah, okay. What about you? Vale, tenemos acá WhatsApp, ¿verdad? WhatsApp. Y me decía ella, what about you? What about you? Cuando yo utilizo what about you, es cuando yo pregunto, ¿y tú? ¿Verdad? ¿Y tú? Si de repente alguien viene y me dice, hey, how are you? Hey, I'm fine. What about you? ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Entonces, el what about you lo utiliza solo para no repetir la misma pregunta. Muy bien, ¿ok? ¿Qué otras expresiones conocen ustedes? What other expressions do you know? To greet people, para saludar a las personas, or saying hello in English. Nothing else? Dígame, Jaime. Hi, dude. What's up, buddy? Ah, okay, but those are like slang, right? Okay, yeah. Okay. Thank you very much. In the England, using hi, mate. I'm sorry? In the England, using hi, mate. Oh, I'm sorry. I didn't understand the first part. No le entendí lo primero, perdón. En Inglaterra usan hi, mate.
Make ah, okay. como amigo. Yeah, como it's true. You're right. I'm sorry. I didn't hear the first part. Lo primero no lo escuché. Creo que decía in the something, pero se dice in England, ¿verdad? In England, they use high mate. Yeah, it's true. You're right. Tiene razón. Yo lo he escuchado. Thank you very much, Jaime. Okay. So then, guys, from the ones that you have here, right, you have, how are you, ¿verdad? Tenemos los saludos del día, que es good morning, o solo puede decir morning, hey, morning, ¿verdad? Sin decir good morning, or hi, morning, ¿verdad? Morning, solo that. Con morning ya está saludando, ¿verdad? Luego tenemos good afternoon, ¿verdad? Good afternoon, and good evening. Good evening, pues lo usamos después de las 6 de la tarde. Como generalmente yo de clases en la noche vengo saludándolos a ustedes por un good evening, pero no, es good afternoon, ¿verdad? Good afternoon. Good afternoon se utiliza desde las, diría yo, desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, ¿verdad? Nosotros utilizamos good afternoon y luego vamos con good evening, buenas noches, ¿ok? Now, when you say good night, cuando decimos good night, es adiós hasta mañana, ¿verdad? Entonces, no confundamos eso. Si yo le digo a alguien good night, es porque me estoy despidiendo de esa persona. Pero si yo le digo good evening, le estoy saludando. Buenas noches, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿Questions? ¿No questions? No manitas, ¿ok? Very good. Excellent. No sé si de ese grupo era alguien que tenía una pregunta en la plataforma, porque las preguntas no me gusta dejarlas al final para darles el tiempo suficiente para que podamos resolverlo. No sé si la persona que tenía pregunta en la plataforma, ¿verdad? ¿Estará por acá? De hecho, sí, pero ayer le comentaba en el chat que lo había resuelto al nomás leer el manual. Sí, porque pero creo que era... había alguien más también. Sí, lo sí, sí recuerdo que usted dijo que lo había podido resolver. ¿Alguien más creo que me estaba mencionando un problemita que tenía? O ya lo... Dígame, Rodrigo. Era en la sección 1. ¿Pero qué número? El último ejercicio. No salía el número que correspondía a Jennifer. Pero tiene el numerito. Bueno, espérame. Ya vamos a ver, lo voy a buscar y lo voy a apuntar. Siempre apunten el numerito para que cuando lo veamos, nos vayamos directamente al número. Dígame. Sí sale el número. Lo que pasa es que es el mismo número que usa la compañera porque le dice que es su compañera de habitación, su roommate. Sí. Creo que esa es la respuesta que él busca. Ok. ¿Alguien se recuerda del número del ejercicio? Carolina, dígame. Hola, la única duda que tengo es que, bueno, yo estaba avanzando y todo y estaba revisando bien ahí y me salía que no estaba así como inscrita como estudiante, sino como asistente y que así no tenía validez un certificado. Entonces, mi pregunta es si tiene algo que ver o no pasa nada. Pero ya se lo reportó a Miss Elena, la coordinadora. No lo hice. Si gusta, ella nos escribió hoy. Si gusta, copie de ahí el número y se puede comunicar con ellos. Recuerden, chicos, que en el caso pues de nosotros como maestros ahora clase, nosotros pues entramos a darles la clase a ustedes, ¿verdad? Pero luego pues en la parte de administración, ¿verdad? No estamos directamente con ellos. Yo con mucho gusto pues yo lo reporto, ¿verdad? Pero no está de más que usted lo haga directamente con ellos, porque en el caso de nosotros trabajamos desde casa, ¿verdad? No estamos directamente allá donde están ellos dando soporte, etcétera, ¿verdad? Siempre activen las cámaras, chicos, porque veo que hay unas cámaras que no están activadas. Recuerden que es un requisito, ¿verdad? De INSAFORM, que sus cámaras estén activadas, ¿ok? Voy a buscar el ejercicio. Dicen por acá, escuché que dijeron que era uno de los últimos. ¿Será el 1.13? Sí, creo que este es. Voy a dejar de compartir acá. Sí, es el 1.13 y la pregunta que él dice es la número 5. Vaya, Jennifer Miller, phone number is. Así tiene que hacer. Tiene que saber qué sección y qué número es el que estamos buscando. Muy bien.
Dígame, Daniel, en todo lo que dejo de compartir y vuelvo a compartir. La respuesta que él busca es porque en la conversación, Nicole, creo que es que menciona de que Jennifer es su compañera de cuarto. Entonces, espérame. Los dos números son el mismo. Ah, ok, ok. Los dos números son el mismo. Bye. Sí. Ok, muy bien. Solo estoy esperando las cámaras porque solo me falta una. Dos cámaras me faltan que no están activadas. Give me one second. Ahí está. Thank you very much. Muchas gracias. Vamos a ver. Es que toman una fotografía de todos ustedes, así que cuando yo le diga, sonrían, sonrían para que se vean sonrientes en la cámara. Ok. Vaya, chicos. Bueno, solo ahí está. Quiero ver. Solo me falta la cámara de Rodrigo. Rodrigo, si me hace el favor. Y me falta la de Karen Tatiana. Karen Tatiana. Ay, gracias. Ahorita voy. Vaya, hoy sí. Ahí voy, chicos. Ahí está. Muy bien. Ya tenemos la información. Igual no la desactiven, chicos, porque acuérdense que de repente entra Insaforpa al salón y no los encuentra ahí con la cámara activa y van a decir, bueno, ¿y por qué, verdad? Así de que evitemos eso. Vaya. So, let me share the screen with you. Vamos a ver. Plataforma. Aquí está. Vaya. Entonces, me imagino que el ejercicio es este, ¿verdad? De let's share the sound. Vamos a compartir el sonido. Share computer sound. Y vamos a ver. Dice instructions. Listen to the conversations, ¿verdad? And complete the phone number list. For example, John Smith's phone number is 212-695-3538, right? So let's go ahead and listen. No voy a abrir aparte porque no me va a escuchar acá. Tenía pero años de no dar una clase a esta hora, chicos. Así que se siente un poco extraño. En el caso de ustedes, creo que están en sus casas, así que which is something cool. Me imagino que más de alguno pues ha de estar en su hora de almuerzo también. Listen and complete. Pueden escuchar. The list. Yes, teacher. Yes. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. No se escucha. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Sarah. Her number is 3. Es el mismo ejercicio. Si quieren, ustedes pueden ingresar a la plataforma. ¿Verdad? Es el 1.13. Solo que ahorita estamos comprobando, ¿verdad? Uno de ustedes ya lo hizo. Y creo que me estaba comentando Daniel. Daniel ya lo hizo, pero hay alguien que no lo ha hecho. Entonces necesito comprobar, ¿verdad? Para que la persona que no lo puede hacer o está teniendo problemas pueda realizar el ejercicio. ¿Okay? Pero si no escucha, no hay problema. Ese mismo usted lo puede escuchar ahorita. Solo tiene que irse a la plataforma al 1.13. Pero no sé por qué no los dejan. Hagamos una cosa. Let me do something. I'm going to take a picture y lo voy a contestar hacia aparte y para que ustedes lo escuchen y ahí yo lo lleno después. What's David Medina's phone number? Ahora escucha.
Carmichael? Hey, escucha. 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is 201-555-3648, right? Yes, that's right. 201-555-3648. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. So Nicole's phone number is 646-555-3806. And your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Okay, great. Is 646-555-3806. It's the same number. Right. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Okay. Okay. Yes, it's true. Muy bien. Así como le estaba diciendo su compañero Daniel, that's correct, right? En el caso de Jennifer, ¿verdad? Jennifer es una tiene su roommate y su roommate es Nicole. Entonces, they share the same phone number. Ellas comparten el mismo número de teléfono, right? Entonces, en este caso, David Medina's, lo alcanzamos a agarrar ahí, es 212-555-1937. ¿Escucharon el de Sara? Yes. ¿Cuál es el número de Sara? Yes. 347-555-7645. Okay, so one more time. 347... 555-7645. Okay. What about Steven? 202 or 201? Ah, okay. 212-201-555-3648. Very good. Vamos a ver. ¿En Nicole? Six, four, six, five, 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 three, eight, oh, six. 3846. Okay. 646-555-306 or 346? 3806. Muy bien. Muy bien. Luego tenemos number five, Jennifer. En el caso, pues, ellas son roommates, ¿verdad? Sería 346-555-3846, ¿verdad? Porque son compañeras de habitación. Y luego tenemos teacher. En de Michael. Sí, sure. Ajá. And the number in the last one is 806. It's oh. Not four, oh. It's O. Oh. Yes. Mm-hmm. Oh, right. Ahí está. And then, Michael, we have 718-555-9960. Vamos a ver si lo toma correcto. Ahí está, ¿verdad?
Entonces, en ese caso, ¿quién era el que tenía la pregunta? Era Rodrigo, ¿verdad? Era usted, Rodrigo. Sí, sí, ya lo completé. Bye. Ok, entonces, you have to be careful, ¿verdad? A veces hay que poner atención al listening para que el mismo listening pues le dé la, la pauta de cómo tiene que llenarlo, ¿verdad? Very good. Ok, guys, ¿alguna otra pregunta? ¿De la plataforma? Podemos avanzar a sección 2 y 3. ¿Perdón? Podemos avanzar sección 2, 3 y así. ¿Quién está hablando? Perdón, puede levantar la mano, es que no veo el nombre. Rodrigo. Es que Rodrigo, en el caso de la plataforma, no se soluciona en la clase, sino que usted trae solamente la pregunta de una sección específica, ¿verdad? Para que usted la vaya completando. Pero las secciones de completar de la plataforma son sus tareas, por decirlo así, ¿verdad? Aquí nosotros damos la clase de los temas que se están viendo en la plataforma, pero no se completa en la clase, ¿verdad? Sino que ustedes, cuando encuentran un problemita, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, usted tenía un inconveniente, no pasaba de ahí porque no se había percatado de que las dos eran compañeras y que el número, pues, lo compartían, ¿verdad? Pero no podemos, no sé si me doy a entender, chicos, ¿verdad? No podemos como venir y hacerlo porque es cosa que tiene que hacer usted en su casa de tarea. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Mélida, dígame. No, teacher, no sé qué pasó, creo que tengo levantada la mano. No se preocupe. Ok, thank you very much. Bueno, chicos, entonces, si no hay preguntas de la plataforma, ¿verdad? Voy a continuar siempre con el contenido de la clase. Ok, let's see. Entonces, that was about the greetings, ok, the greetings that we can have. Let me stop sharing here. Y voy a pasar a compartir la presentación. Give me one second. Ahí está. Share. PowerPoint presentation. Muy bien. Entonces, vemos acá, ¿verdad? Que es la parte de los greetings. But let's see. Yesterday, we said... We mentioned, right, that we are going to start working with the verb to be, okay? O el verbo ser o estar. La mayoría siempre dice, es que el teacher me cuesta, pero ya van a ver que es bien simple, porque hay un principio que debemos respetar y que es súper, hiper, muy importante. Ya lo voy a mencionar cuál es, okay? So when it comes to present simple, right, it's important to remember, right, that, bueno, en este caso the verb be, ¿verdad? It's important to remember that we're going to use it and we're going to pay attention to the affirmative form, negative form, and question form, right? So it's not that you are going to use it just like that, no, right? We have to pay attention. Hay que poner atención a cuál es el que estamos utilizando. So we have three conversations, okay? And it says listen and practice. Pero en este caso creo que estas no están ahí en la plataforma para escuchar. Entonces, siempre seguimos con los mismos personajes. Ya vieron que por ahí está Jennifer, está David y está Steven, right? Entonces, Jennifer says, excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there, right? When you say he's over there, está ahí, ¿verdad? He's over there. Oh, I'm sorry. Y luego llega Jennifer en la segunda conversación y dice, Steven, this is your book. Oh, it's my math book. Thanks. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Then in the third part of the conversation, we got Steven. Hey, David, this is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you, right? So, what happens? If you see there is an interaction here. Hay una interacción al principio between two people.
In the second conversation, we have interaction of two people. Otra vez, dos personas. But in the third conversation, we have an interaction of three people. Son tres personas. Entonces, it's not the same, right? If you're introducing yourself. Si usted se está presentando, that's one thing. Pero si usted está presentando a alguien más, introducing someone else, that's a little bit different, okay? Entonces, in the first conversation, right, so they just encountered. There's an, ahí hay un encuentro, okay? And she asks, right, are you Stephen Carson? Are you Stephen Carson? Oh, no, I'm not. He's over there, ¿verdad? He's over there, ahí está. O cuando dicen, es, there is allí, ¿verdad? Pero si dicen here, es aquí, right? He's over here, okay? Entonces, luego en la segunda, ya Jennifer se dio cuenta que se equivocó, no estaba hablando con Steven, sino que con David. Entonces, ya segura, ¿verdad? O al menos un poco más segura, va donde Steven, ¿verdad? Y ya con miedito le dice, Steven, this is your book, ¿ok? Y pues se presenta con Steven, ¿verdad? Y pues ella se presenta. She introduces herself. Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, le dice Steven. Pero luego se encuentran los tres. Se encuentra Steven, se encuentra David y se encuentra Jennifer. Entonces, cuando es así, chicos, y pues nosotros queremos como presentar a esa otra personita porque es como bien awkward, ¿verdad? Bien raro, es bien awkward when you have someone else, cuando ya son tres y pues los otros dos no se conocen. Solo usted es la única persona allí, el único, la única persona que puede conectarlos, ¿verdad? Entonces dice Steven, hey David, this is Jennifer, ¿verdad? This is, cuando yo digo this is, ok, ya estoy presentando yo a alguien más, ok. Por ejemplo, yo puedo decirle a Ruth, Ruth, this is Arturo, ok. And he is in your English class, ok. Y luego, Jen, bueno, y luego Ruth me dice, bueno, puedes saludarlo, hi Arturo, ¿verdad? And then, hi, it's nice to meet you, ¿verdad? Pero cuando yo uso ese this is, ¿verdad? Es para presentar o introducir a alguien a la conversación, ¿ok? Entonces, ¿hay alguna pregunta con el vocabulario, chicos? No questions? Oops. Can you hear me? ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Yes. Bye. Yes. Ok, muy bien. Si no hay preguntas, let's go ahead and read the conversations, ¿ok? Entonces necesito a Jennifer, a David y a Steven, ¿ok? Three people. Ya tengo aquí a Jennifer, ya tengo los tres. Thank you very much. Kelly me ayuda con David y Jaime me ayuda con Steven, ¿ok? Entonces vamos a comenzar Jennifer. Bueno, en este caso Ruth es Jennifer, ¿verdad? Thank you. You're welcome. Excuse me, are you Steven Carson? No, no. No. Wait. Kevin, usted es David. Y Jaime, usted es Steven. Yes. Comencemos de nuevo, perdón, Ruth. No. Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Continue, Ruth. Steven, this is your book. Oh, it is my math book. Thanks. You are in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice. It's nice to meet you. Thank you. Now continue, Steven. Hey, David, this is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Excellent. Very good, guys. Thank you so much. Let me go ahead and just do something here. Great job with the conversations, okay? All what I needed to do was done for that. Thank you very much. Now, whenever you want to introduce someone, don't forget, you use this is, okay? This is my mother, right? De repente vamos con mamá, ¿verdad? Super, o vamos con papá en el centro comercial y vemos a alguien, hey, this is my father, or hey, this is my mother, or this is my sister, right?
And then all you have to say, todo lo que hay que decir es, hey, hi, Marce, hi, Ruth, hi, Arturo, nice to meet you. And that's it, right? Ahí se completa, digamos, esa parte de la presentación, ¿ok? Ok, ayer también íbamos a trabajar un poquito lo que era spelling, ¿ok? O el deletreo, spelling. Now, spelling is fun. Recuerdo, pues, hubo un tiempo que trabajé con niños de tercer grado. Bueno, no importaba el grado. Los niños aman deletrear. They love spelling. We would sit on the floor. Nos sentábamos en el piso con un montón de alfabetos, ¿verdad? Y empezábamos a deletrear palabras. Entonces, spelling is very important. Es bien importante, especialmente si usted, pues, en el futuro planea utilizar esto para su trabajo. El deletreo es importantísimo porque a nosotros a veces, pues, como latinoamericanos, como no somos native speakers, ¿verdad? Incluso, pues, a mí, si yo de repente hablo con alguien, me va a decir, sí, mire, fíjense que, pues, algunas cosas que nos cuesta entendernos, ¿verdad? Y es porque nosotros tratamos de imitar, pero por supuesto, a no ser que vivamos allá, o que se viva allá, mejor dicho, a no ser que se viva allá, o pues pasemos un buen tiempo en contacto con el idioma, lo vamos a manejar de esa manera. Entonces, sometimes they will request, right, for you to spell things, ¿ok? Le van a pedir, mire, deletréelo, porque me cuesta, ¿verdad? Entonces, no le entendí. Entonces, you have to spell, right, the words for them. Y pues ayer chequeábamos un poquito acerca de las letras, ¿verdad? Les decía, pay attention to the vowels, ¿verdad? Pay attention to the vowels because vowels are important. Creo que son las que más confundimos, la E y la I, ¿verdad? I, E. Entonces, ayer les comentaba, escucha la canción, les dije yo, espero que la hayan escuchado, ¿verdad? Es A, E, I, O, U, ¿verdad? Those are the vowels, son los sonidos de vocal que tenemos. Y luego, pues, tenemos todas las consonantes, ¿verdad? ¿En cuáles siente usted, teacher, que de repente nos equivocamos la mayor parte de veces? J, ¿verdad? Que es la J, J. Y, que es la Y. También R, algunos dicen air, pero es R, right? R, y es como haciendo la lengua así como un poco ondulada, R, right? Luego tenemos otra letra con la que siento que nos cuesta, pero porque, por lo mismo, porque somos latinoamericanos, ¿verdad? Que es B, la B labial, y la V, B labial dental. Y W, right? W, decimos rápido W, pero es W, right? W, W, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a practicar un poquito, ¿verdad? Aquí les dejé la foto por cualquier cosa. Recuerden que ustedes pueden bajar su manual, que por cierto, vamos a hacer algo. Vamos a aprovechar y lo vamos a mostrar acá. Give me one second. Usted puede bajar su manual desde acá. Se va aquí a su plataforma y si usted se fija, pues aquí están las pestañas arriba. Solo que las pestañas que yo tengo, probablemente alguna, más de alguna que ve usted aquí, no la tiene usted, solo yo. No sé cuál es. Pero está acá, en la parte donde dice Students Manual P1, ¿verdad? Usted le da clic acá. Y ahí está cargando. Entonces, al darle clic, ahí le va a aparecer el manual para que usted lo pueda descargar o para que usted lo tenga ahí disponible en su computadora o de repente está en otro lado y tiene conexión a Wi-Fi y usted pues solo lo ve desde ahí o lo puede descargar en su dispositivo y ahí lo tendrá disponible sin ningún problema. Entonces, aquí puede ver, ¿verdad? Están todas las páginas. El comprobante que se debe de mandar para el manual, tienen que mandárselo directamente a su WhatsApp. Así que tienen que esperar, ¿verdad? Tienen que esperar y pues aquí usted puede ver. Solo deme un momento. Give me one second. Ahí está. Thank you very much. Estaban preguntando cómo estaba la clase de usted. Gracias a Dios, pues todo bien. No tuvimos el inconveniente de ayer. Dígame, Jaime.
No solo recalcar que el manual ya mandaron el link y hasta el sábado tenemos para enviarlo. Excelente, muchas gracias. Lo mandaron a su WhatsApp personal, ¿verdad? Así sí. Es. Muy sí, bien. Ahora lo mandaron. Excelente, chicos. Entonces, solo ahí, como les acaba de decir su compañerito, ¿verdad? Tienen hasta el día sábado, no dejemos todo para última hora, no vaya a ser, porque acuérdense que ya la gente, ya cuando va para vacación, ¿verdad? Dice, sí, lo recibí, pero se me fue, ¿verdad? Así que no, mándelo a lo más pronto posible, ¿ok? Así que, thank you very much. Gracias, Jaime, por el recordatorio. Voy a dejar de compartir. Ya vieron ahí donde se puede descargar y donde usted lo puede ver también. Ludovina pudo entrar ayer. Ludovina pudo entrar ayer. Plataforma, no logro ubicarme. No logra ubicarse aún. ¿Por qué, Ludovina? Veamos, espérame. Ya tengo acceso a la plataforma y ya tengo acceso al manual, pero para poderlo trabajar no sé cómo. Uh-huh. Vaya, en ese caso yo recomendaría, espérame, estoy compartiendo lo mismo. Yo recomendaría, fíjese que yo pedí que alguien me le apoyara. Espero que uno de los chicos nos ayude con él, ¿verdad? Pues usted puede ver acá, esta es la plataforma, lo que usted ve en este momento. La plataforma pues está dividida en 5 secciones, Ludovina. Así rapidito, yo sé que los demás pues ya están trabajando en ella, pero... en cada sección, Ludovina, usted ingresa, por ejemplo, ahorita estamos en esta, mire, que es la primera sección. It's nice to meet you, ¿ok? Entonces usted le da clic, ¿verdad? Usted le da clic y la va a llevar directamente a toda la secuencia, ¿verdad? De contenido que nosotros vamos a estar viendo en clase, ¿verdad? Los contenidos se desarrollan acá en las sesiones y acá se contestan las preguntas de las cosas que ustedes no puedan contestar por algún motivo, ¿verdad? Pero luego la plataforma, pues usted la debe trabajar en casita, ¿verdad? Como tarea, a su tiempo. Pero eso sí, cuando yo le digo a su tiempo, es haciéndolo todos los días, ¿verdad? Aunque sea un poquito, porque de lo contrario, eso pues puede llevarla a un atraso si no se completa, digamos, la mayor parte para la tercera semana, ¿verdad? Porque de esto también depende el reservar su beca para el siguiente módulo, ¿verdad? Entonces, prácticamente, pues, Ludovina, si usted se fija acá, ¿verdad? Aquí comienza, ¿verdad? El 1.0, mire, usted se mueve al siguiente, ¿verdad? Ahí está el primer video, usted ve el video, ¿verdad? En donde le explica la información de ese tema. No solo aquí, sino que también lo ven conmigo, ¿verdad? Aquí en... My name is Michael Oda. En la clase. I'm just... Y luego tiene acá las secciones que son Knowledge Check, ¿verdad? Que son los ejercicios que tienen que ver con esa parte, ¿verdad? Entonces, Ludovina, trate de ingresar, ¿verdad? Y usted explore, ¿verdad? Usted métase ahí a las secciones, vaya, ya va a ver que poco a poco se va a ir familiarizando, ¿ok? Cuando de repente ustedes, chicos, se queden en una sección, por ejemplo, yo digo, ¡ay! Ya tengo que regresar o ya tengo que ponerme a hacer otra cosa o ya tengo que cocinar o ya tengo que ir a almorzar. Y yo digo, aquí me quedé, ¿verdad? Quiero ver si se tiene bookmark. No le encuentro el bookmark. No lo veo. Es que generalmente tiene un marco, sí. un librito aquí. Perdón, un librito. Se puede tiene un bookmark. Sí. Disculpe, ¿se puede marcar la página? Digamos, si está en las respuestas, abajo del tema dice marcar esta página. No sé si eso le puede... Ay, sí, cabal, ahí está. Este bookmark, ajá. Entonces usted le da clic en el bookmark, ¿verdad? Y ahí lo deja usted guardado. Y ahí queda, y pues, ya cuando usted regresa otra vez, ¿a dónde me quedé? Como el bookmark es un separador del libro, ese es un bookmark, ¿verdad? Entonces aquí está el separador, aquí me quedé, va, entonces voy a seguir... Se lo quito, le vuelvo a dar clic y se lo quito y continúo con la 1.5, la 1.6, la 1.7 y cabal, qué casualidad que cuando llega el ejercicio se tiene que poner a hacer otra cosa, bueno, aquí me quedé, le vuelvo a poner la marquita, ¿verdad? Y ya luego regreso, hago el ejercicio, se lo quito y continúo, ¿verdad? Entonces eso para que usted lo marque, para que no se le olvide dónde se quedó. Entonces Ludovina, trate de navegar, ¿verdad? Ya va a ver que
cuando vaya familiarizándose un poquito con lo que va, el desarrollo de la plataforma, le va a ir como hallando más en los ejercicios, ¿verdad? Pero igual voy a siempre estar pendiente de que me le puedan apoyar, ¿ok? Ok, gracias. Bueno, ya sabe. Bueno, chicos, let's continue. Es una spelling practice very quickly, right? Porque no hay mucho, así como que mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, this spelling practice, si usted se fija acá, ya dice, uy, perdón, creo que estoy compartiendo todavía lo otro. Stop sharing. And I'm going to start sharing the PowerPoint presentation, ¿ok? Ok, entonces tenemos aquí, ¿verdad? The spelling practice. Si usted se fija aquí abajo, estamos en 1.6, en la sección 1.6, ¿ok? Entonces vamos a tener que apurarnos, ¿verdad? Porque lo bueno es que la sección 2 también tiene present simple the verb be, porque hay bastante material que hay que ver. Entonces, ¿saben qué? Voy a dejar esa sección de deletreo pendiente. Para asegurarme que al menos cubramos una parte importante de lo otro. Give me one second. Vaya. No olviden que en el 1.7 dijimos ayer hay un ejercicio, ¿verdad? That's a reminder. Vaya. Vamos a hacer como una introduction, chicos. Una introduction al verb be, ¿ok? Entonces, el objetivo de esto, de esta parte, pues, dice ahí, by the end of this class, you will learn how to form statements and questions using the verb to be, okay? And then, there is an important characteristic I was telling you, ¿verdad? Algo, chicos, que no quiero que olviden con respecto al verbo to be, es que el verbo to be is the independent guide. Es el chico independiente, ¿ok? Así como muchos quisieran estar, ¿verdad? Independiente, ¿ok? Entonces, él es el chico independiente. ¿Qué quiere decir eso, teacher? Que cuando yo estoy utilizando el verbo to be, como él es independiente, no necesita ayuda de nadie, ¿verdad? Él solito puede ser afirmativo, negativo y pregunta. Y es una de las cosas que muy, muy pocas, o sea, casi que ningún verbo tiene esa opción, ¿verdad? Él solito es afirmativo, el solito es negativo y el solito puede convertirse en pregunta. De lo contrario, si nosotros, por ejemplo, hablamos ya de presente simple de otros verbos, ahí sí necesitamos ayuda porque usamos los auxiliares. Entonces, con el verbo to be no hay necesidad de eso. Así que no olvidemos, verb to be is the independent guy. En la parte del video, si usted se fija acá, ya nos manda al 1.9, ¿verdad? Todo lo que se ha cubierto, pues nos lleva hasta el 1.9. Y ahí continuamos siempre con los mismos personajes, ¿verdad? The verb be dice, I'm Jennifer Miller, right? You're in my class. She's in our class. O sea, Jennifer, ¿verdad? Jennifer is in our class. He is over there. O en este caso, Steven is over there. It's my math book. And it's Miller, right? My last name, it's Miller. Now, el uso del verbo to be es bien así como sencillo. Por eso les digo, es bien sencillo porque yo solo tengo tres formas. ¿Y cuáles son esas tres formas que yo tengo? Tengo am, tengo is y tengo are. Eso es todo. Si yo resumo el verbo to be, ahí está, is am, is, and are. Entonces, es un poco caprichoso porque no se escribe igual como, por ejemplo, otros verbos, como que yo diga, I work, she works, he works, they work, and we work. Y todos trabajamos, ¿verdad? No. Con el verbo to be, él toma una forma distinta, dependiendo del sujeto o el pronombre que esté utilizando. Por ejemplo, si voy a utilizar el pronombre I, voy a usar am. Si estoy utilizando el pronombre he, el pronombre she, o cualquier singular noun, ¿verdad? Singular noun, voy a utilizar is. Pero si estoy utilizando you, si estoy utilizando they, y si estoy utilizando we, o any plural noun, ¿verdad? Entonces voy a utilizar are. Teacher, ¿y cuál sería un ejemplo de un singular noun? Bueno, por ejemplo, un singular noun podría ser Luis,
the computer. Mary, the fruit. The cell phone. The cat. The cat, muy bien. The cat, the cell phone, etc. Entonces, todos esos nombres singulares, ¿verdad? Van a utilizar ¿cuál? Is. Por ejemplo, vamos a ver qué hora es. Ay, ya es hora. Bueno, por ejemplo, Luis is a doctor, right? The computer is very fast. Ya quisiéramos que fuera rápida, ¿verdad? Pero no, es todo lo contrario. Ok, the computer is very fast. En mi sueño, ¿verdad? Mary is a good friend, ¿verdad? Mary is a good friend. Ay, sí, yo siento que, ay, me jale el pelo cuando la computadora se pone lenta. The fruit is delicious, ¿verdad? The cat is in the house, ¿ok? The cell phone is dirty, especialmente cuando salimos, ¿verdad? Está sucio, ¿ok? Entonces, esos son los singulares. Y les digo eso, chicos, porque algunas veces nosotros esperamos ver he and she or it. Entonces ya cuando vemos ahí Mary, bueno, ¿y Mary quién es? Entonces, ¿con cuál uso con Mary? Entonces, we have to be very careful. Si son singular nouns, entonces yo tengo que usar is. Si sea, ya sea he, ya sea she, si es singular nouns, voy a utilizar is. Porque aquí en vez de decir Luis, puedo decir he. Uy, perdón. Puedo decir he, ¿verdad? He is a doctor, ¿verdad? O en vez de decir Mary, puedo decir she, ¿verdad? She is a good friend. Entonces, vamos a usarlo de esa forma. Voy a tomar el screenshot aquí para no olvidarme que vamos a ver eso después. Voy a pasar lista rapidito, chicos. Give me one second. Aquí está. Bye. I'm going to pass the attendance, so pay attention, please. Y les agradezco desde ya, ¿verdad? Por activar sus camaritas, por estar presentes. Alexis Ernesto Flores Castillo. Present. Thank you. Arturo Efraín Serrano. Present. Thank you. Carlos Arnulfo Vázquez Ramírez. Present. Ok, thank you. Carolina Yamileth Márquez de Barrientos. Present. Thank you. Daniel Jeremías Martínez Quintanilla. Present. Thank you. Elsa Roxana Morales Jordán. Present, teacher. Thank you. Esther Beatriz Juárez Torres. Esther. No está. Jaime Humberto García Méndez. Present. Thank you. Jennifer Pamela López Moreira. Jennifer Pamela. No está. Jenny Saraí Cruz Durán. Present. Thank you. Jorge Alfredo Marroquín Rivas. Jorge Alfredo. Present. Thank you. Karen Tatiana García Murillo. Karen Tatiana. No está. Karen Emanuel Coreas Calle. Present. ¿Quién dijo present? Karen Tatiana. Is that you, Karen Tatiana? Sí. Thank you. Yes. Muy bien. ¿Y Kevin Emanuel Coreas Gallegos? Present. Thank you. ¿Leslie Marcela López Cornejo? No está. ¿Liliana Elizabeth Enrique Elías? Enrique. Present. Thank you. ¿Lourdes Michelle Hernández? Present. Thank you. ¿Ludivina Mendoza Quinteros? Present. Thank you. ¿María Verónica Durán Rivera? Present, teacher. Thank you. Marvin Santiago Ramírez Ramírez. Marvin. No está. Mérida del Carmen Rodríguez Ávila. Present, teacher. Thank you. Miguel Ángel García Cruz. Present. Thank you. Rafael Ernesto Hernández Martínez. Rafael. No está. Rodrigo Vidal Cortés Virula. Present, teacher. Thank you. Roxana Marcela García Ventura. ¿Dónde está Roxana, Marcela? ¿Roxana? Present.
Roxana Marcela García Ventura, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Roxana Maribel Torres. Roxana Maribel Torres, no está. Ruth Elizabeth Flores Bonilla. Ruth. Present. Thank you. Present. Thank you. Sandra Gabriela Cortés Moreno. Sandra Gabriela. Stephanie Natalie Aguilar Martínez. Present. Thank you. Verónica Elizabeth Alvarado. Present. Thank you. William Ernesto Panameño. William Ernesto Hernández Panameño. Thank you very much. Present. Thank you. Muchas gracias por habernos acompañado. Solo así rapidito. Remember, esta es la última clase. Nos vamos a volver a ver hasta el 6, martes 6 de abril, ¿verdad? Con la siguiente sesión. Este día les voy a compartir yo algunas cositas que considero que les van a ser de utilidad, que es lo que generalmente hago yo después de cada clase, ¿verdad? Y ahí nada más descansen, chicos. Si pueden avanzar en la plataforma bien, ¿verdad? Igual si pueden, tienen alguna pregunta, apunten todo eso porque al regresar vamos a trabajar en lo que nos haga falta, ¿ok? Lo bueno es que solo tenemos dos clases, vamos a tener siempre las 4 semanas que tenemos, ¿verdad? Solo hemos visto 2 clases. Dígame, Esther. Teacher, fíjese que a mí se me había ido la luz, no sé si me puso ahí que estuve en clase. Sí, sí, como la primera vez que usted, que iba a ser vista, usted estaba aquí. ¿Sí? Sí, es que se me había ido la luz. No hay problema. Sí, chicos, por favor, tengan mucho cuidado. Cuide su asistencia porque vieran que todos los meses un montón de gente que pierde su beca por eso. Así que no falten, no dejen de faltar y activen sus cámaras, ¿ok? Así que un gusto haberles atendido. Thank you very much for joining y nos vemos hasta después de vacaciones. Disfruten, ¿ok? Thank you very much, guys. Gracias. Bye, bye. Bye. Thank you. Bye. Thank you, teacher. Thank you.